Jimmy Landia se regresa prossimamente. Perché mi spunta prossimamente, mi mismo diretto, prossimamente. Ok, sto. Però sperando. Come sperando? E se è chi? Ma lo vede nel diretto stai adesso? E spunta esperando a Jack Sumi. Olita Seba! Olita la ratita di Art Gladys. Ai. Mira, Agi, te puse ese nombre come si tu eres la ratita, però mi pareció come si era una mala palabra a Gladys. Come si dice se la ratita Gladys. Hola Defo! Bienvenidos! Ok. Regresa. Che pasa? Ah, verdad, perché mi abbia ido? A forever. Ok, Shadow and Now. Hola Shadow, sí, claro, dime cómo te llamas, pero tienes que leer antes. Haré un video donde hablaré de las leyes, así que los mando después allá. Pero por ahora el video aún no está. Y para saber las leyes, si aún no lo has leído, tienes que leerlo en el Discord, ¿ok? En el canal de Minecraft. Mándame, sin embargo, tu nombre, tu ID, si no te tengo agregado, o si eres alguien que en práctica se cambió el nombre, que tengo agregado, y así te agrego. Jax, ¿cuáles son las reglas? Tengo que hacer el video, lo sé. Hola, Lucy. Ahora lo digo. Cuando llegan la gente al directo, lo digo de nuevo. Mi nombre es Leixai11. Artelay me dijo que te hablara para unirme. Ok, está bien, hombre. Un ratito, chicos, y regreso. Entonces, hoy día es un día muy especial, un día muy muy especial. Es el cumpleaños de alguien que pero aún no está. Cuando va a estar, voy a decir lo que va a pasar. Ok, por ahora vamos a agregar al hombre. Me estoy confundiendo porque me bajó. Ok, entonces, ¿dónde está? Lakeside. No. Ah. Ok. Sería lindo hacerlo en la computadora, así que podría escribir súper rápido. Lakeside 11. Ok. Te voy a agregar. Perfecto. Ok, y papi. Wow, qué nombrezote. Ok, chicos, ojo, antes de hacer algo. Bueno, aparte que van a aparecer muy lejos de la aldea. Pero antes de hacer algo, escuchen las reglas que pronto voy a repetir. TXYZ. ¿Por qué te ponen esos nombres que parecen códigos fiscales DNI? No lo sé. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ah, aquí tengo tres. Ok, ahora agrego a todos los que quieren ser agregados. Hola. Patita arriba. Chicos, patita arriba, patita arriba. Apoyen, apoyen el proyecto. Hola, ojito. Ya los leí. Perfecto, grande. ¿Me invitas? Sí, te invito. Fran. También, mi nombre es Aguilar. Killer 1, te agrego. Sí. Un poquito de paciencia. Que. Vamos a Aguilar, Aguilar, vamos a agregar. chicos, fue un día bastante lleno. Y agregar todos los nuevos y después empezamos nuestra aventura. Aguilar, Killer 1. Ok. Entonces, mientras que. Hola, hola, Tumai. Hola, Dancito. Si ahora invito a todos. Shadow, ¿cuáles son? Si sei su Twitch, el de pago. ¿Qué significa el de pago? Non entendi. ¿Qué significa il de pago? Miembro de Twitch también. Ah, Eres miembro grande. ganador y suscriptor de YouTube. Top, top. Eso me gusta muchísimo. Tengo que hacer algunas cosas también aquí para quien es miembro, pero por ahora. El miembro es más algo para colorar la chat y la gloria y apoyarnos. Pero lo haremos. Ok,
¿Qué hago aquí? Jax es cumpleaños, no me dice nada. Me da uno de hierro, please. Me lo tienes que decir antes, hombre. Ahora vas a ver. Me llamo Papi. Ya tengo que ya estoy en el server. Chicos, ma no hay. ¿En serio no hay Alonso? Puse su nombre aquí y no hay Alonso. Igual Chile me está insultando. Llámame Alonso porque el evento está junto con Alonso. Maldición, justo. Okay, ¿por qué yo me fío de esa cosa? Entonces, Defo, Gladys, Papi, la Lucy creo que quiere jugar también. ¿Tumbado quién es? No me acuerdo quién es tumbado. Ok, Aidan me ha dicho que sí, Dark no me acuerdo, pero lo hacemos. Y Lucy lo puse. Sí, Art Lucy está aquí. Ok, por ahora invitamos a estar aquí o hay otros. Smith, no, de nuevo desapareció Smith. Ah, no, 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 Smith no está colgado, que es diferente. Ok, invitamos. Ok, recuerden de dejar like, es gratis para apoyar al Capitán Jax y que se la pasa bien. Atención, de forma los quieres. Oh, qué desgraciado, ponerse su nombre en el mensaje que voy a fijar. Qué desgraciado eres. Ok, llegó. Mi lobo, ¿cuál lobo? No lo sé. No sé de qué lobo estás hablando. Ok, empezamos recordando las reglas. Como le he dicho, después voy a hacer un video. Chicos, en ese mundo hay, decimos, una sociedad que está. Tu madre no puede estar allá. Ella es parte de la aldea, el muro. Bótate. Ok, perfecto. Entonces, como he visto ahora, en práctica, adentro de los muros hay. Ok, lo explico de esa manera, que es más simple, porque son 10 las reglas, pero. Uy, Fran. Tú robas niños, ¿verdad? Fran el Slenderman. Ojo, Gladys, que hay alguien que te quiere robar. El Slenderman está aquí. Afuera de las puertas. Entonces, Jack Slim, todo junto, pero todo junto, no Jax y aparte Lim, es todo junto, Jack Slim, que yo sepa. Que yo sepa. Hola Martín, te unes, hombre. Hola Dash, tortilla de pipipa, no sé qué es. Entonces, la sociedad está dividida en Elite, Ciudadanos del Ghetto. E intoccables. L'elite e los ciudadanos viven aquí adentro de los muros. Para vivir adentro de los muros tienen que hacer un pago o tienen que hacer algo increíble o algo bueno. Los ciudadanos simplemente viven adentro de los muros. Quien vive adentro de los muros tiene derecho a una casa, máximo 20 cuadrados por 20, 20 bloques por 20 y máximo 3. Tres pisos por ahora. Y hay leyes. No se puede matar, no se puede robar, no se puede destruir la casa de otra persona y todo esto. Afuera de los muros, uno va afuera de los muros, por ejemplo, le hago ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, por ejemplo, voy afuera de los muros y como puede ver, esta era la casa de Fran, que es un ciudadano del gueto. Y bueno, básicamente le destruyeron y nadie le puede decir nada. Porque afuera los ciudadanos del gueto pueden hacerse su casita, pueden hacerse lo que sea, pero le pueden robar, le pueden destruir, pueden matarlos y pueden hacer lo que sea. Por ahora, aparte en algunos eventos, cuando uno se muere, todo lo que está en el inventario queda. Todo lo que está en el inventario. Así que no se preocupen por ahora, repito. Pero la cosa más importante, la cosa más que vale más, es, por ejemplo, le quería hacer ver, ¿sabes? Es el Slenderman Fran, uno lo mata tranquilo. ¡Míralo! ¡Qué desgraciado! ¡Me está quemando! ¿Cómo es que me quemas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Dónde está? No lo veo. ¡Ay, ya! Mi espada. Ok. Bueno, ¿qué estaba diciendo? ¡Hola, Martín! ¡Bienvenido! Espérense, ¿a quién destruyeron la casa? A Fran. Verdad, es el Smart Player, tengo que ponerle. Uy, me olvidé, perdón. Bueno, mientras que hago eso aquí, le voy a contar.
E pude essere IT, che stavo dicendo, che... Espera, che sto ponendo algo. Che sta succedendo? Y con esto, ¿qué tendría que pensar? No sé dónde dejo sus cosas Lucy. No lo sé. Bueno. Ah, y después hay los... Pero los ciudadanos del gueto pueden tranquilamente, con un pago, dependiendo. Por ahora, el pago para entrar como ciudadano son 20 diamantes o 20 esmeraldas. Y para entrar como ciudadano, no como elite. Pueden hacerlo tranquilamente. El rango más bajo de todos, el más feo, es los intocables. Los intocables en práctica simplemente, básicamente, son cazados, matados, robados y todo lo que se puede hacer. Toda la cosa más fea que se puede hacer con esas personas se pueden hacer tranquilamente y se tienen que hacer con esas personas. Y para regresar a ser ciudadano del gueto o ciudadano, no hay pagos que puedan hacer, ma tienen que hacer algo en serio bastante feo, humillantes, como no lo sé, ser esclavos o hacer un gordo evento o algo así. Eso aquí básicamente son las reglas. Voy a hacer un video donde lo voy a explicar más rápido y resumiendo mucho más rápidamente todo esto, pero lo voy a recordar. Verónica Medero, no con el spam, FF, no lo sé por qué. Tengo que empezar a hacer eso. Ojudefo, Diego Codan de Aidan. Ok, entonces, aquí falta Alonso porque él, en práctica, Diego, tu funeraria, Jax, ¿cuál funeraria? Ah, espera, Diego. No, qué lindo eres. Si te pego, te tengo que pegar a la persona, tengo que pegar la vara. Ok, maté mi funeraria. Me quedé en vida. Entonces, ¿cómo pasa? Oye, chicos, que alguien llame a Alonso. Que alguien llame a Alonso, porque el evento de hoy estaba estrictamente ligado con Alonso. Si Alonso no puede llegar a jugar, voy a cambiar el evento, ningún problema. Pero es su cumpleaños y tenía un evento justo ligado a él. ¿Dónde está el desgraciado? ¿Qué pasa, desgraciado? Jax Dash se hizo miembro pirata. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo vi. No lo vi. Me puse a hablar, no lo vi. Ma, ¿estás segura? Yo no veo nada. No, yo no veo nada. En serio, te lo juro. Dash se hizo miembro. Yo no vi nada. Y subiendo no veo nada. Bueno, ¿puedes escribir así veo tu pelotita? Porque en serio, no vi nada, absolutamente. Grande Dash, bienvenido. Vamos a hacer algo muy importante para los miembros. Vamos a hacer algo importante para los miembros. Para que apoye el canal, va a pasar algo muy importante. Ligado, puede ser con Minecraft, no lo sé. Porque no quiero que se vuelva un pay to win, que la gente que pague tiene más. Más que vale, van a tener más conmigo. Más conmigo, más tiempo, más juegos o algo así. Vamos a ver, un mundo solo para ustedes. Aparecí en una cueva. Sí, Seba, exactamente. Todo lo que aparecen muy lejos. Tienen que llegar en la posición 750, 63, lo que ves allá a la izquierda. Si quieres, yo te puedo teletransportar, ma esto aquí tiene un costo. Tiene un costo, perdón, no un costo, perdón, chicos, no soy español, ¿saben? Tiene un costo y ese costo es de 5 diamantes por ahora. 5 diamantes. ¿Eso qué significa? Tú no tienes por ahora diamantes, te puedo hacer el préstamo, pero eso significa que si quieres ser ciudadanos, antes de pagarme los diamantes de ciudadanos, tienes que pagarme esos 5 diamantes. El server tiene la velocidad de internet del dueño. ¿Por qué? ¿En serio? Sí, please. Entonces, ¿quieres pagar esos 5? ¿Puedo llevarte? Eso significa que empiezas con 5 diamantes de deuda. ¿5 diamantes o 5 esmeraldas? No, pues, dice Aida, no entendí. ¿De qué están hablando? No, estoy afuera. Además, chicos, hoy día
Lo que voy a hacer es, no es hacer cosas para mi cuenta, ya mi casita la tengo. No, 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 me lo puedes pagar después, esto. Ok, Seba, puedes tranquilamente pagármelo después. Gladys, ¿no es Jack Slim todo unido o es Jack aparte Slim? No me acuerdo, espera. Creo que si hago start, no, no, non si vede. Ok, dice, perfetto. Fran, ¿estás aquí cerca? Te puedo. No, bueno, te lo puedo hacer aquí. Recuérdate, Seba, por ahora no puedes entrar en los muros. Lo siento, puedes hacerte una casa también pegadito, pero no puedes entrar en los muros. Ok, entonces vamos a teletransportar a Sebas. Si me acuerdas tu nombre, Declí, por favor. Entonces, Fran, Martín, Tumay, Ferri, Tachi. Archefito, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Eva? Que no me acuerdo. Todo unido. Ah, todo unido. Gladys, es todo unido. Jack Slim, todo unido. Oh my god, maldita Play Plus. Seba, recuérdame tu nombre y te. Ah, papi. Eres tu papi, me parece, ¿verdad? Papi XTX, ¿justo? Es bueno, quiero. No me teletransporte. ¿Cómo quieres? ¿Cómo? Maldita sea Fran. Maldita sea Fran. Tú quieres la muerte, esa es la verdad. A ti te gusta morir. La verdad es que a ti te gusta morir. A ti te gusta. Mamma mia, esa musica! Ma perché si subiò después? Vamos a quitar la musica rapido. Hola Brandy! Maldizione! Oh! Ieri non si ascoltava nada e ora con 9 si ascolta super forte. Ok, Jax, ¿me invitas? Sí, claro que te invito. Oye, chicos, por favor, si alguien me puede decir si Alonso llega o no llega, porque si Alonso no llega, yo cambio evento. Eso es que es. Bienvenido, Brandy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se bloqueó? ¿Está cargando? Ok, perfecto. Vamos a. Invitamos. No, está el desgraciado allá. Hasta Yumi, invitamos. Sin embargo, Seba, si tú quieres pagar, no es que es algo que está siendo injusto, ¿ok? No es algo que está siendo injusto. Además, mientras que esperamos a la respuesta de Alonso si va a estar o no va a estar. Ah, no me deja entrar por la medida plus, se acabó hoy. Ay, qué feo. Lo siento, hombre. Lo siento. Te invité, Gladys, te invité. Dime si te llegó. Mientras que esperamos al desgraciado allá, yo hoy voy a pasar más tiempo con ustedes. Así que yo no me voy a teletransportar si ustedes no me digan que sí. Pero, ¿quién quiere ser el primero que le voy a hacer un poco de compañía para ver lo que están haciendo, lo que están pasando? Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el primero? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser? Alguien que quiere. Le voy a dar más espacio. En práctica quiero jugar ese server para construirme mi casa, para hacer mis cosas, más que vale solito. Y después, dame la plata primero, Jax. ¿Cuál plata? ¿Cuál plata, Aidan? Te puedo dar. Ay, afuera. Te puedo dar espadatas en la cara. Yo ando acá en una investigación. Ok, vamos, empezamos con Martín. ¿Puedo llegar, no, Martín? Ok, ay, cada vez me equivoco. Aún tengo que. Vamos con Martín. Vamos a ver lo que hace Martín. Ya. Ok. Martín. Uy.
Martín, en práctica tú eres. En serio, Martín, tú eres. Un intocable en práctica. ¿Estás viviendo dónde? ¿Dónde diablo estás viviendo, hombre? Chicos, hoy. Recuérdense todo, especialmente la elite, ma especialmente la elite, ma todos en teoría. Los eventos, las cosas que van a pasar, puntos que se van a ganar y todo eso aquí van a ser solo dicho en directo. Así que, por favor, estén listos. Estén. Uy, oro, hombre. Hay oro aquí, no te importa. Bueno, me lo tomo yo. Optimus, ¿qué estaba diciendo? Que sigan el directo, también si están jugando tranquilos por su cuenta, sigan el directo. Wow, Martín, ¿ma qué lugar es eso de aquí? ¿Era una cueva o excavaste tú? Hombre, qué rarísimo. Ya que tengo una petición y que. Qué queja, dime todo. Hola Eli, bienvenido, me acuerdo. No me acuerdo si eres una chica o un chico que tiene el nombre de chica. Qué espectáculo. No, nunca la había visto. Quiero esa flor, hombre. ¿Se puede tomar esa flor? Quiero esa flor. Espera, 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 espera. Espera, quiero esa flor. No, me equivoqué. Es viva. Oh my god, el server está por los pedazos. ¿Por qué está por los pedazos? ¿Qué he sentido? ¿Y qué he sentido está por los pedazos? ¿Qué pasó al server? ¿Y? ¿Tengo la flor? Sí, tengo la flor. Me encanta. ¿Y qué sentido Ojeda está por los pedazos? Si ¿Sí se puede tomar la flor? Ah, ok. No sé a mí nada con mucho lag. Ay. Qué raro, no lo sé. No lo sé eso de aquí, chicos. No lo sé si es algo que yo pueda hacer algo. Lo siento. Jax, mira. No, no lo leí, espera. Jax, mira tu internet. Él se va a. Ay, chicos, no puedo hacer nada. Lo siento, no puedo hacer nada. Si sigue así, significa que vamos a solucionar de otra manera. Sinceramente, a mí, aparte la música que va, da un poquito de lag, por el resto me va como ayer. No me va así feo. Uy, hombre. A ver, tómatelo. Sí, un poquito de lag, en realidad va. Se notando ahora, porque yo no estoy jugando en realidad, no estoy picando, estoy solo caminando. Espérense, chicos, que voy a ver si hay algo que está descargando. Espérense un ratito. No, chicos, está perfecto. Está perfecto, simplemente. No, en el sentido, no es que está perfecto el internet. Pero no se está descargando nada. Entonces, aquí. Seba dice: ayuda, necesito comida. Shadow dice: ¿me puedes volver a invitar? Lo siento. Shadow, ¿cómo te llamas? Me olvidé. ¿Cuándo tienen que ser invitados de nuevo? Y por ahora son nuevos o ha jugado desde poco. Por favor, si me pueden recordar el nombre. Ningún problema para mí invitar de nuevo, pero me tienen que recordar de nuevo el nombre. Entonces, Jax, por ser mod y todo eso, hago una petición de un bono e igualmente a los miembros. Si no es hoy, al menos te lo piensas. ¿Qué significa de un bono, Gladys? ¿En qué sentido? Dime. Explicarte. Sí. Siento que como moderador y como te estoy ayudando yo, mientras que te ayudo con los mensajitos, compartir, avisar a Alonso, organizar todo esto, yo pierdo tiempo de hacer mi casa. Entonces, o como que pierdo tiempo de que los datos están ganando. Un bono sería, o sea, no sé,
un cofre, algún premio, porque yo estoy perdiendo Ah, tiempo desde mi casa claro, por el gas. tiene razón, Entonces hago Gladys. petición para los moderadores y después tú ves si así te va a contestar y te apoyan al No, canal. tiene razón, el moderador. Entonces, en ese mundo, como decía, van a estar también trabajos. El guardián, como decía, en teoría va pagado desde 20 a 30 diamantes mensual. Así que, en realidad, tiene totalmente la razón. Una persona que está haciendo, ¿cómo se dice? Como moderador, se está perdiendo muchísimo en el trabajo. Se está perdiendo muchísimo de hacer la casa, de explorar, porque está atrás de la chat, hablando por la chat y todo eso. Así que, cosa justa sería que habría un pago. Seguramente va a estar un pago, no sé aún si en Puntos Glorias o si va a estar en Diamantes o Esmeralda. Eso aquí no lo sé. Però va a essere un pago, sì. Lo vamos a discutere nella chat di Minecraft después della partita. Entonces, io non sé nada, nomás sé che hay clanes diferentes, però non sé a quién apoyar. No, Eli, ¿dónde hay clanes? Por ahora no hay ningún clan. Por ahora hay solo una ciudad. Ayuda, tengo 4 razones. Si quieres, te puedo traer allá, puedes comerciar, puedes hacer muchas cosas. No, qué espectáculo, esto lo quiero, esto lo quiero, esto lo quiero. Bueno, vamos a tomar. Ok, chicos, yo estoy listo para ir en otro lugar con otra persona. Si alguien quiere unirse, si alguien quiere ver, hacer ver sus aventuras, más que vale, no es que por fuerza tienen que hacer algo de increíbles. Más que vale, tienen que simplemente darme su permiso. Solo esto quiero. Si me dan su permiso, porque no voy a teletransportarme así de la nada. No me parece correcto. Voy a morir, porfa, voy a morir. Es que está lejísimo. Nadie va a venir a salvarte. Si estaría cerca, claramente es normal que alguien te lo va a regalar. Mira, yo te puedo dar un poquito de comida si estás cerca, pero te repito, tienes que pagar por tu teletransporte. Así que, Gladys, hay 30 diamantes, te ajustas una armadura entera. Eli mensual ni me sirve. No, bueno. No, bueno, mensual. Tenemos que ver, Gladys, porque como dices tú, es muchísimo trabajo. Es mucho más. 30 diamantes mensual era simplemente para quien tenía que ser el guardián, que el guardián era un trabajo tonto, estúpido. Así que el moderador seguramente va a tener algo, un plus, tiene que tenerlo. No sé ese punto. No lo sé. Por esto me tomaste con una cosa que tiene razón, tiene totalmente la razón, la vamos a hacer. La haremos, pero en ese momento no sé qué decirte. No puedo decirte si hacemos así, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Pero te voy a dar, seguramente. Te voy a dar algo que es mucho más de 30 diamantes, tranquila. Ok, ninguno que quiere que vea sus aventuras. Así son. Sí, espera, te voy a dar las coordenadas. Tendríamos que escribir las coordenadas. Me voy a teletransportar. ¿Dónde está Frank? Frank está siempre en la aldea. ¿Dónde está Fran? No hemos Fran. Entonces, ¿quién está en la aldea, chicos? Bueno, me voy a morir, así me voy a la aldea, no te preocupes. Tampoco me puedo morir. Espera, me voy a morir, así voy a aparecer en la aldea. Ah, tú estás, ok, llego. Ok, teletransportamos yo hasta. ¿Dónde está? Aquí, dejo. Esas son las coordenadas, chicos. Esas son las coordenadas. Moderador, por favor, si te puedo escribir también estoy aquí. Coordenada de la aldea 775-63. Oye, mami, mis ovejitas. ¿Cuándo? Ah, me la traíste, gracias, hombre. Gracias. Ma, ¿pueden hacer, hijitos, una negra y una blanca? ¿Pueden hacerlos?
Sin embargo, gracias, hombre. Muchas gracias. Ok, y hasta un barquito. ¿El barquito tengo que dártelo de nuevo o me puedo tener? No sé. Ok, sí, dice, perfecto. Bueno, ¿ma el barquito me lo puedo quedar o qué? Ok, por ahora eso aquí me lo dejo aquí en el lugar sagrado. Non perché sia facile conseguire diamanti e la netherite massa. Slim, coordenata, sì, perfetto, coordenata, per favore, Gladys, se lo potete scrivere. Che sta facendo, hombre? Che haces con mi barco? Ah, oh, ok, il barco è tuo in realtà, giusto. Giusto, sì. Ok, cerramos así bien la casa perché mis ovejitas, sera, bien la casa, ok. Ok, chicos, por favor, yo hago tres trigo, no, absolutamente. Pero en ese momento, más que vale, quiero ver un poco la aventura de todos. Me sería gustado hacer un giro. Dime, oye, Jax, te pago, hazme tu mai. Teletransporte. Ah, tú teletransportas donde tu mai. No, no son cinco, hombres. No son cinco para hacerlo. 5 es para llegar hasta la aldea. Teletransporto así en este momento son 10. Lo siento. No, no, te repito, no son 5 es desde que nace nuevo hasta la aldea. Mientras que una persona cualquiera que ya está en la aldea y todo para unirse con otra persona por ahora son 10. Lo sé. Lo sé, hombre, lo sé. Ah, ¿puedo? Ok, está bien. Está bien, pago hecho. No, son 13, hombre. Son 13, espera que te doy. Te doy tu vuelto. Toma tu vuelto. Ok, gracias. Ok, tú donde tú mai. Está bien. ¿Puedo seguir sus aventuras? ¿Puedo llegar también yo? Así para ver las aventuras. Sí, entendí eso que quieres eso ahí, pero digo, yo puedo. Lucy se fue. No, bueno, le se salió seguro el internet. Bueno, hazme saber si puedo. Por ahora te voy a teletransportar. Defo hasta. Vamos a ver dónde está tu mai. ¿Te imaginas tu mai salió? Hombre, ¿tu mai dónde está? Aquí. Nos vemos. Ok, oye, Defo, dime si puedo venir para ver sus aventuras. Dai, quiero ver las aventuras. Ma Gladys, ¿qué está haciendo? Gladys, ¿qué está haciendo? Aparte, ¿qué estás haciendo, Gladys? Aparte de ser una super moderadora increíble. En serio, yo creo que un buen pago. No sé, tendría que pagarte diario en puntos glorias, diamantes o esmeraldas. Algo así. Oye, yo uno, ahora me uno. Estoy llegando, Defo. Lo siento, tengo que ver. Invita a Gladys, oye. La invitada a Gladys. Gladys está adentro. Me estoy enojando, ¿por qué no me invitas? Ay, ¿en serio? ¿No te había invitado? ¿Cómo? Pero. Aquí está. Alonso. Aquí está Alonso. Oye, era su cumpleaños, su. Alguien que hable con Alonso, por favor, porque no es por cosa, pero es muy importante hoy día porque el evento está con Alonso. Sí, por hoy son 10 diamantes. Son 10 diamantes el teletransporto. El teletransporte inicial, por ahora, repito, ojo, por ahora son 5 diamantes. Y se pueden también ir, ¿cómo se dice?, hacer pospago. Mientras, ah, está Gladys. Mientras que el. Oh, sí, carne. Mientras que en vez, por todos los otros, para hacer así, lúdico, para hacer teletransporte lúdico, por ahora son 10 diamantes. Nada, eso está muy caro, ¿eh? Ok, está bien, esperaré, pero quiero que me comprendas, es que mientras ando atrás organizando, yo me voy quedando atrás con mi casa en eso. Claro, es normal. Tiene toda la razón, totalmente.
Diego, Itachi, no, no, no te vas a morir, hombre. He visto que soy bueno. Háganse una cama y duérmanse bien. Chicos, ojo. Ojo, chicos, a no entrar en la aldea si no son ciudadanos. La primera vez lo voy a llamar y no roben, sobre todo. Porque si roben la aldea, en serio, es algo muy feo, muy feo, muy feo. Primera vez que roban la aldea, van a ser intocables. Segunda vez que hacen algo contra la aldea, como intocables, muerte perenne. Ban total, no se juega más. Ah, ¿eres tú? Ah, eres Shinobi. Ya tampoco sabía ni... Ma tú sabes que estaba... Qué linda chica eres. Ma sabes que tu skin me encanta. ¿O por qué eres hombre? Chiquis, lindísima. Ya te invito, Jax, Gladys. Sí. Ya la he invitado. Chicos, por favor, ma alguien, una persona que me escucha sobre ese tema. Alguien que me invite, Alonso. Muérete, puerco. Ok. Alguien que me invite, Alonso, chicos, porque me sirve. Me sirve saber si no entra, que dice no, no entro. Ok, si no entra, yo voy a hacer otro tipo de evento. Pero si entra, yo tengo un evento por esto, y tengo que saberlo. Oye, adelante de la puerta, justo, ¿ah? ¿Eh? Justo adelante de la puerta, hombre. No, no puedes ponerte en otro lugar en vez de ponerte justo adelante de la puerta, ¿no? Lo siento, tengo que destruirte la casa, porque esta es adelante de la puerta. Tefo, busca de botar a esos tipos que quieran hacerlo dentro de la puerta. Recuerdo que no hay reglas para que estén afuera, así que chicos, por lo menos respeten y no construyan delante de la puerta. Mira, ya que se... Ya voy. Ven aquí, Defo. Aquí hay... ojo que si viene Defo te mata, no es como yo que soy bueno. Defo te mata y te va a hacer regresar hasta donde estabas. Ok. Bueno, creo que terminamos. ¿Por qué no me hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no maté. No es verdad que yo maté a Itachi. No es verdad que yo maté a Itachi. Yo no maté a Itachi. Yo estaba picando. Yo estaba picando. Yo no maté a Itachi. Itachi no te maté, Ann. Yo no te maté absolutamente. Yo estaba picando la piedra. Yo estaba picando tu casa. Yo no maté a nadie. En serio, non mi hai la colpa, non hai la colpa. Tu mai, Fran, alguien. Ma perché? Perché hai scritto che te llevava hasta tu mai? Se tu mai stava cerca. Querías matare a tu mai. Querías hacer daño a tu mai. Muérete. Tu tienes solo che morirte, Fran. Tu eres solo. Eres un intoccabile, eres sì un ciudadano del ghetto, ma per me eres un intoccabile. Tanto che requerir, me puedes transportar, please. Se va 5 diamantes. Está bien, 5 diamantes. Me tienes que decir si sí, está bien 5 diamantes y yo te teletransporto claramente. Pero hazte una cama y no hacerte la casa delante de la puerta. Jax, mi paga de hoy al menos puede ser un TP. TP che sarebbe? Un teletrasporto, perdonami, non ho visto. Hasta Aidan. Bueno, se vuoi essere un poco così, sì, te puedo essere un poco così. Ok, te lo conseguiré. Está bien, Seba. Oye, chicos, por favor. Por favor, chicos, le pido una cosa. Hay una garantía. Ah, también eso aquí. Hay una garantía para quien quiera un teletransporte al inicio. Si va a morir, tengo que teletransportarlo de nuevo gratis. Así que no lo maten porque al final tengo que teletransportarlo de nuevo gratis. Me olvidé de decir eso aquí. Era algo que ya había organizado antes. Entonces teletransportamos. Uy, uy. Mia Fran estaba teletransportando. Te estaba teletransportando. Espera, estoy llegando. Ahora te teletransporto. Antes le voy a hacer ver
Sei disgraziato del Fran. Fran, no, no. Non me molestes. Ok. Ah, se vuoi empezar con deudas. Ma empezar con deudas es también invertir, ¿ah? Significa también invertir, chicos. A veces es una inversión. Ahora te teletransporto, Gladys, no te preocupes, no te preocupes. Artyumi, hasta. ¿Dónde está? Es ok. Te puedes ir. Es de tu pago de hoy. Después. Vamos a hacer otro pago. Teletrasporto. Y vamos a buscar Itachi Shinobi hasta a mí. Chicos, por favor, no lo maten. Porque. Y busca de no morirte tampoco tú, ¿ah? Busca tampoco tú de no morirte. Hazte una cama, ponte aquí. Ok, porque si no, después. Me molesta que siempre tengo que teletransportarte. Ok, 5, me debes 5, ¿ah? Después mira que lo escribo. Va escrito todo eso aquí. Ok, estás con tu Edencito y bueno, chicos, alguien. Ay, en serio, me estoy cansando. No es posible que ninguno, no hay ninguno que puede hablar con Alonso por el evento, si puedo hacerlo o no. Por favor, chicos, 3 horas que le estoy pidiendo eso aquí. No, Gladys no tiene que hacerlo. Gladys no tiene que hacerlo. Gladys, no lo hagas. No lo hagas, Gladys, tú. Porque Gladys ya está haciendo muchísimo trabajo. Pero otra, no piensen por la fuerza que tiene que hacerlo Gladys. Porque aparte que hay puntos glorias, así que busquen de hacer algo también. Quiero saber, chicos, por favor, que alguien, no lo sé, Ojeda, Defo, por favor, lo que están aquí todos. La Lucy, Martín, el Ferry, el Aidan, el Papi, el Fran. Por favor, si pueden decirle ad Alonso si va a unirse hoy o si non va a unirse hoy. Porque si non va a unirse hoy, voy a cambiar evento. Por favor, chicos, si pueden pedirle esto de aquí. Y por favor, Gladys, no lo hagas tú. Porque en serio has hecho muchísimo trabajo, por favor. Disculpa la tardanza, desgraciado eres, eres un desgraciado. No te voy a hacer el feliz cumpleaños. Jax, ya hablé con él y. Ah, ok. Eres un desgraciado, eres. Eres un desgraciado, hombre, eres un desgraciado. Tienes que jugar y justo ahora llega Alonso y la conexión se va y no puedo ver más. ¡Maldita sea! Maldita sea, maldita sea. No te puedo ver más por la chat. No hay conexión, dice. Ok, te veo aquí. Ok, perdóname. Entonces, chicos, vas a jugar. Tuve que ir a comer a mi fiesta. Entiendo, entiendo. ¿Quién es esa cosa? ¡Hola, Ojeda! ¡Qué lindo! Alonso, ¿qué haces? ¿Te unes o no te unes? Porque si te unes, va a estar un evento para ti. Si no te unes, pero bueno, estás presente, podría hacer también algo. Ok, chicos, recuerda a todos, encontré un ajolote. Entonces, no te preocupes, Alonso, no te preocupes, puede pasar. Ahí me uno, guapo. Ok, chicos, entonces, escuchen muy bien y claramente bien. Chicos, todos escuchen. Yo espero que Martín esté escuchando porque Martín cuando juega no mira el directo. Martín. Por favor, escúchame también tú. Mira, siempre Martín me tiene que hacer enojar. Hoy día el evento es el cumpleaños de Alonso. Alonso, como pueden ver, tiene esa pequeña casita y es ciudadanos, el primer ciudadanos por pago. Y ha hecho su cumpleaños, no sé cuántos años hace, si quieres decirlo. Bueno, grande Martín. Si quieres decirlo, sería también lindo. Todos tienen que hacer un regalo a Alonso. Todos. Todos tienen que hacer un regalo a Alonso. Chicos, quien no hace un regalo a Alonso es menos un punto gloria. Y miren que el punto gloria es algo muy importante. No tener muy pocos puntos glorias lo pueden volver en serio peor de un intocable. Así que ojo, todos tienen que hacer un regalo. Todos. Lo que sea. El regalo más lindo
Pierdes tu Lucy, mueres. No, no, non lo pierdes. Avrà días donde lo van a perder. El regalo más lindo, el regalo más lindo total va a ser premiado. Y va a ser premiado con un regalo de mi parte mucho más lindo que pueden parecer. Es algo que no pueden saber, ¿ok? Así que los de la aldea, no, mano, todos, todos. No importa, los puntos glorias también son de los ciudadanos del gueto. Todos tienen que hacer un regalo a Dark. Porque los puntos glorias son para todos. Así que, ok, perfecto. Así que todos tienen que hacer un regalo. Así, si no lo hacen, van a perder un punto gloria. Y si están con cero, chicos, llegar a menos un punto gloria, pueden hacerlo transformar en una. Pueden hacerlo bajar de rango. Pueden hacerlo bajar de rango, tener pocos puntos glorias. Mientras quien le hace el regalo más lindo, le vamos a dar nosotros un lindo regalo. A sorpresa. A sorpresa. Pueden ser puntos glorias, pueden ser diamantes, pueden ser esmeraldas, pueden ser un bloque más de construcción sobre la casa, un permiso donde hacer la casa más grande. Pueden hacer cosas. Cosas de este género. Así que busquen de hacer regalo. Aquí va a estar mi primer regalo. Hombre, a mí no me importa ganar, así que te voy a dar un lindísimo cuero. Es un cuero que he tomado allí. Yo espero si a todos va lag de fo. Yo espero que 100 años de esto te lo voy a dar con todo mi corazón. Lamentablemente soy pobrecito, tengo que darte ese regalo. Aquí tu regalo. Aquí tu regalo. Ok, un cuerecito para ti, un abrazo. ¡Abrazámonos! ¡Feliz cumpleaños! Ok, ahora voy a esperar sus regalos. Y por favor, Alonso, dime los regalos que te hacen. Dímelo. ¡Feliz cumpleaños! Chicos, quiero que escriban ¡Feliz cumpleaños, Palonso! El nuevo ciudadano. Te esperaba justo por esto. Ya perdí. No, Lucy, no, no hay ganadores. Ese es lindísimo como regalo. TNT. No, lindo creo. Dai, lindo. Bastante. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio de TNT? Alonso, después me vas a decir. La cosa, chicos, es que todos tienen que darle algo. Que sea pequeño. Que sea pequeño, pero que sea una cosa. 3 TNT. Sí, Defo igual TNT. Defo es un TNT, una cosa increíble. Feliz cumpleaños, Alonso. ¿Qué han hecho esta cosa? ¿Qué ha hecho esta cosa? ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho feliz cumpleaños, Alonso? ¿Y por qué hay? Vamos a ver qué hay dentro. No. Hasta una carta, una mapa del tesoro. ¿Qué regaló esto? ¿Qué ha hecho esto? No, ¿qué han hecho esto? ¿Qué lo ha hecho? Bienvenido, conejito. Oh, libre, conejito, bienvenido. Ma, ¿qué le ha hecho eso aquí? ¿Fuiste tú, Ojeda? Escriban, por favor. Ma, después, Ojeda, terminas de entrar en mi casa como tú construiste mi casa, pero no es tu casa. Tienes que terminar. Aparte que tienes que cerrar la puerta cuando entras, que hay ovejas. Oye, ¿entendiste que no? Oye, cierra la puerta cuando entras. Ma, después que miras mis cosas, tú. Que miras mis cosas. Oiga. Y cierra la puerta cuando sales. Ma yo no lo sé. Construí mi casa y ahora para pa él su casa. Ma yo no lo sé, en serio. Ya me va lag, no sé si está. Ok, muchas gracias, dice Dark. Vamos a ver qué han hecho. El que me regaló esto lo hicieron. Chicos, sí, ¿quién regaló la caja? La caja de quién es ese regalo. ¿Quién le regaló lo que estaba aquí dentro? Porque por ahora en serio se va a ganar. ¿Quiere entrar? Cosa. Ah, esa cosa. Yo fui. Ah, Ojeda. Qué lindo eres. Fue lindísimo. Fue lindísimo, fue lindísimo, fue lindísimo, fue lindísimo. Por ahora, chicos.
Bueno, tiene que ser Alonso a escoger el regalo más lindo, pero también con mi bienestar, porque no puede escoger lo que más le... Oye, no puede entrar, Tachi, no puedes entrar. Ah, bueno, pero era para el regalo. ¡Uy, oh, tierra y semilla! Tierra y semilla, qué lindo. ¡Uy! Oh, ok, ahora vete. Ok. Chicos, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están? Dice, el regalo lo harán solo de la aldea o todos, chicos. Sí, los de la aldea, pero por ejemplo, un elite no hace regalo, ¿ok? Se saca un punto gloria. A menos 5 puntos glorias abajo del 0, a menos 5 puntos glorias abajo del 0, se pueden bajar de rango y pueden volverse. Mira, mira, mira qué ha hecho. Mira qué has hecho. Vete, vete, oveja. ¡No, la maté! ¡No! ¿Por qué le di diamante? ¡Qué imbécil! ¡Con un golpe la maté! Ah, está bien, tanto tengo una. No puedo ser más parecido, no sé nada, yo la quería solo así. A menos 5 te vas a bajar. Eso significa que si ustedes que son ciudadanos del gueto no le van a hacer el regalo, a menos 5 puntos glorias pueden volverse intocables. Así que, ojo, ojo en esto. Mira mi casa, llego a verla, llego a verla. Vamos a ver la casita de Seba. Ok. Estoy llegando. Oh, qué linda. ¿Por qué tiene la ventana de madera? ¿Por qué tiene la ventana de madera? Oh. La cosa linda de la Lucy es que, pero, tiene trabajo. La cosa linda de la luz es que tiene trabajo. Esa es la cosa linda. Jax, el regalo lo harán los de Zoldia. Ya eso lo expliqué. Dice, el server va muy lag. No lo sé, si lo reinicio, no creo que va a servir algo eso de aquí, hombre. Podríamos intentarlo, podríamos intentarlo. ¿Qué versión de Minecraft es? Para el próximo capítulo entro, dice Walter. No sé dónde verla, pero creo que es el creo que es la última cosa. Ok, es que el defo va muy loca. Imagino, ¿qué cosa? Dime. Cuando uno me atrapa un bicho Ah. para difícil, Ah, como que claro, va sí, a porque. laguear el Claro, server. porque para mí laguear no veo ningún lag, porque yo paseo simplemente. En vez de defo que trabaja como un loco, tienes que trabajar más tranquilo, hombre, hoy. Hoy tienes que trabajar más tranquilo. Vamos a ver, pero. Feliz cumple Alonso, rata, que la pases muy bien. Chicos, otra cosa, yo entiendo que algunas personas están muy lejos de la aldea, ¿ok? Así que si quieren yo me teletransporto y voy a llevar el regalo para Alonso. Pero chicos, no hagan algo feo, dai, no hagan piedras y tierra. No, bueno, tierra y semilla ya de Itachi fue algo lindo. Puedo ver, Lucy? ¿Puedo ver lo que has hecho? Oye, primera cosa, entonces el cartel es algo lindísimo. Es lindo, chicos. Objeto también ha dicho una cosa lindísima. Feliz cumple Alonso, rata, que la pases muy bien. ¿Me regalas comida conmigo? Entonces le dio carne, una espada de diamante, hombre. Y lana blanca. Oh. ¿Le puedo llevar yo? Le puedo llevar yo, Lucy, agáchate si para ti está bien. Le llevo yo de tu parte. Creo que lo vio en directo. ¿Le llevo yo o tienes que ven aquí? Ok, le puedo llevar yo. Sí, dice. Qué chiquitita, qué lindísima. Así, así. Ok. Ok, perfecto. No, lo pongo aquí. Así lo puedo ya darle tranquilamente. Y después la espada. La espada de diamante nueva. A ver, también está aquí, chicos, porque la luz entró solo ayer y fue algo también, esto del corazón. Ok, vamos a darlo al Alonso. Aún falta gente, ojo. Ok, Itachi, chefcito, me estoy confundiendo. Ok, aquí estamos. Hombre, hombre, ey, ¿qué pasa? ¿Qué estás triste?
No, che posso? Che posso? Perché sto triste? Tieni questa armatura dello che sia. No, però mia, e sei qui e sei il regalo della Lucia. E sei il regalo della Lucy. E sei qui, e sto da qui, e sto da qui. Ok? Te gusta? E la carne también. Ah, sì, lindo, eh? Lindo. Bueno, io armatura no, non tengo, se no te la valgo. Lamentablemente non tengo. Mira, también, tampoco io. Mira, mi cara, non tengo nada. Chica bien, Aidan, che luego me descargo otra che no es. Sì. Tengo che saperlo también io, questa informazione, in realtà. Tengo che hacerlo. Me di 30 diamantes, me dejó pobre. ¿Quién te dio? ¿Quién te pidió 30 diamantes? Ah, le has dado? Le has dado a él? Te dio 30 diamantes? Te dio 30 diamantes de fo. Estoy a más de 5000 bloques de Jax. Uy, Fran, ¿puedo venir? ¿Puedo venir a verte? ¿Te ha dado en serio? ¡Wow! ¡Mamma mía! Eso fue también un lindo regalo, ¿ah? Entonces, vas a escoger el más lindo va a ser difícil, hombre. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Ya soy pobre, Eddie. 30 diamantes y 20 ton tiene ti. Pobre deforme. Mira, deforme también, ¿no? Ojeda. Ah, el pescado Ojeda le salió. Oye, hay que Lucy también. Ese regalo que te he hecho la Lucy. Y bueno, otra persona que quiere. Voy a comer Jax, ahorita me uno. Ok, chiquito, nos vemos pronto. Entonces, lo que faltan son Aidan, Gladys. Y vamos a ver los otros. Vamos a ver quién falta. Sí. Fran, Ferry, Martín. Y basta. Ah, no. Y también Papi. Papi también, Papi. ¿Qué sería Papi TX? Es el nuevo de hoy. Itachi. Itachi. No, Itachi no. Itachi es aquí. Sebas. No, Sebas es Itachi Shinobi. Sebas es Itachi Shinobi. Él era otra, no me acuerdo. Shadow. Shadow, ok. Entonces, Mi fai tipi, te lo sto chiedendo troppe volte. te lo hago, però sono 10 No, diamantes. hai detto che una volta che lo fai per la giornata sei lotto tutto il No, giorno. hai detto che hai garanzia, significa che se donde te llevo te mato, significa che tu in pratica già estás perfetto, non te puoi hacer otro. Bueno, visto che non lo sabías, te puedo hacer un teletrasporte hasta l'aldea esta vez perché non lo sabías, però no más. Non puedo hacer más. Oye chicos, recuerdo que si alguien quiere entrar como ciudadanos, el pago son 20 diamantes. Recuérdense que afuera es muy dura la vida, recuérdenselo. Si yo me haces TP, devuelvo. No, no funciona así, Larissa. Yo no tomo ayuda, me estoy. Ok. Hacemos esto, Gladys. Hacemos esto. Hacemos esto, Gladys. El pago del moderador es esto de aquí. Teletransporto gratis. Cuando sea, como sea, cada día. Pero solo esto. Non te imagines diamantes, puntos glorias. Solo esto de aquí. Teletransporte gratis. Donde sea, cuando sea y como sea. Tú, no para otras personas, claramente. Esta vez. Uy, mira la Lucy. Más armada que yo. Lucy, grande. Entonces, sí, pero pues, ok. ¿Dónde quieres ser teletransportado? ¿Dónde yo? Y uno pagando 10 diamantes. Defo, pero está haciendo un trabajo increíble en realidad. Está haciendo un trabajo increíble, Gladys. Y Gladys, recuérdate de regalar algo al chiquito Alonso por su cumpleaños. Lucía ya pagó. ¿Qué pagó? Lucía no, no le tra... No le tra... ma que tengo. No le he teletransportado. No logro decir teletransportada. No le he teletransportada. Ma no. No le TP. No le TP. No le TP a Lucía. Non logro decir teletransportada. Increíble, oh. No le TP a la Lucy.
Ojo, Lucy, tan full diamante. Oye, chicos, ojo. Omega, pero hace una hora TP hacia Aidan. No lo sabía, no me lo has dicho. Me tienes que decir desde ahora. Perdón, perdón, no me mates. No me pegues, no me pegues, Gladys. Ok, entonces, Gladys hasta Aidan. Entonces, está aquí. Es el superpoder de los moderadores, chicos. Teletransportación gratis. Ok. Eso aquí es superpoder de los moderadores. Tocan. No me pegues. La entrada al muro de. Ah, no, no, me pagó. No, no, que yo sepa, no me pagó. ¿Me pagó? Ah, me pagó. No, Lucy son 20. Lucy. Lucy son 20. Son 20 el coso. ¿Por qué tengo 10 diamantes aquí? Ah, no, eso aquí son diamantes de Defo. Adesso que me confundo, lo voy a poner en mi cofre. Teletransportame, porfa. Se va de nuevo, te moriste, hombre. Ay, ¿por qué no te has hecho tu cama? Ok, te teletransporto. Pero ojo, que si no logras hacerte tu cama, después va a ser dura la vida. Ok, ah, ya, perfecto. Ojo, hombre, ojo. Porque yo que sepa, haciéndote tu cama y simplemente. Oh, tampoco sé si se cierra la puerta hoy. Oh, haciéndote tu cama y simplemente. ¿Cómo se dice? Poniéndote. Alguien me tomó la cama. ¿Quién me tomó la cama, chicos? Ojo que eso hay que robar. Chicos, ojo que eso hay que robar. ¿Quién me tomó la cama? Chicos, no bromen con esto porque si descubro que me tomó, robó la cama es muy fea la situación, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Aparte que ahora tengo que hacerme la cama, por esto desaparecí y aparecí lejos. Porque basta que uno se va a echar. ¿Quién fue? Tengo dos de lana, dice Seba, se paga Lucy. Yo por eso me fui y pues ya no te vi, no tengo pagado. Dejar like, Jax se pone feliz. Me fui al lugar y me desconecté. Pero yo no entré, yo estoy fuera. Pero, chicos, ojo, pero ojo, ¿eh? Porque vi gente entrar en mi casa y me desapareció la cama. Así que desde ahora el que entra a la casa va a ser una penalidad, ¿eh? Ojo. Porque esa cosa que me desapareció la cama seguro va, es un chiste así. No sé que no es robar, pero es siempre tocar algo. Y dentro de la aldea esa cosa no tiene que pasar. Absolutamente. Entonces. Itachi, tienes que decirme si quería Itachi de nuevo aquí. Itachi tiene por ahora la garantía de hoy día hasta aquí. Dime Gladys. Gladys, puedes decirme, dime. Tres cosas. Dime. Uno. Bueno, tú te transportas a alguien hacia otra persona. La otra persona debe estar de acuerdo que venga. Porque, por ejemplo, Alonso dice, me transportas a Gladys. Y yo no quiero que venga, por ejemplo, porque fue un momento que estoy haciendo cualquier cosa. Sí, Y cuesta de tiene. pensártelo. Espera, cuesta de pensártelo. No, tiene razón, tiene totalmente razón. Es Sí. verdad. Número dos. No Sí. sé, por corte que lo quedo cosito, que si no mira allí me quedo cosito. Sí, no, tú por Bueno, eso. después también, me puedes transportar, después me te transportas y lo otro era. Ah, para renacer en su propia cama. Necesitamos dormir por fuerza. No, necesita Solo una simplemente cama y echarte, echarte, solo sí. echarte. Yo por esto me morí y me fui en otro lugar porque alguien me entró en mi casa y me quitó mi cama. Ahora es algo que tengo que ver, Así ese no día. quieres, si alguien te rompe la Si cama. alguien te rompe la cama, no reviviré ese punto. Así es mejor, la cosa mejor es hacer un hueco, poner la cama, echarse y después llenar el hueco. De esa manera Gladys, se hace el coso. ¿me haces eso? Entonces, un ratito, Gladys, Alonso quiere llegar donde tú estás. ¿Me das la cosa? ¿Puede? Dice que no, Alonso. Lamento, pero dice que no. Sí, es algo muy lindo que me ha dicho Gladys, en realidad, cosa justa. Non, si alguien quiere ser teletransportado en otro lugar,
con un'altra persona, e in ese caso se tiene che dar su bienestar, se no va a ser una cosa Aceptación. assurda. Exacto. Aprobación. Mira mi protección, dice Alonso. Después iré a darte el regalito. Glaze, mira que si pasa algo feo y se corta el directo, después va a ser fea la situación. Hazlo antes posible, el antes posible, hazlo. Entonces, vamos a ver, como primera cosa, no, no estoy confiando en este momento, cosa. ¿A teletransporte a mí? Ok. No. ¿Dónde? ¿Dónde se va? Ah, ok. No, no fue tu Así es. No, así es no, porque para los Lo aliens, sé, lo porque para sé. llamar. Aquí, puedes ir. Después quería ver a Itachi, lo que está haciendo. Itachi le ha hecho el regalo, ¿verdad? No, Martín no lo ha hecho. Después Alonso me va a decir también que no lo ha hecho. Itachi. No, no, Itachi, yo tengo que hacer. Entonces, teletransporto. Yo. Hasta Itachi, vamos a ver qué está haciendo, visto que me ha dicho que ve. ¡Uy, oh, qué lindo tu búnker! Mira, me voy rápido antes que se empiece a ver la cosa. Teletransporto. Yo hasta. Ah, la Lucy que estaba afuera. Lucy, perdón, 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 Lucy, perdón, perdóname, perdóname, no, no, no estoy mirando, no estoy mirando. Entonces, perdón, 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 no estoy mirando. Entonces, teletransporto, yo hasta sé que está Defo, puede ser que Defo está cerca de la aldea. Maldita sea, ¿dónde está Defo? ¿Qué estás haciendo? Qué lindo, podemos ir, juntos. ¿Quién está cerca de la aldea? Jax, espere que. Hazme teletransporte, creo que ya tengo todo. Y teletransporte 5 hasta la aldea, ¿ok? Tienes. Pero puede hacerlo también después. La cosa fea es que no logro regresar a la aldea. ¿Tuvo bonito mi regalo? Sí, muy lindo. Ojeda, ¿me rompiste la cama por si acaso? Porque no encuentro más mi cama. Y me rompieron la cama. Desde ahora, pero chicos, en serio, para la seguridad de todos, que no entren más en la casa de otra persona sin tener permiso. Porque por la seguridad de todos, sé que si lo has hecho así de broma y si me dices que no, estoy seguro que no. Vamos. Ah, es tu casa. No me lo creo. ¿Y por qué hay esa cosa? Ah, si me quedo quieto. Sí, si me quedo quieto me voy. Espera, espera, espera un ratito que el Martín tiene ya el pago. Lindo. Defo, has hecho algo increíble. Has hecho algo increíble, en serio. Ok, Aidan, tienes tu cama. Chicos, ojo a entrar en las casas de otras personas, ¿ah? Porque ahora, visto que pasó eso, hay que ir a la cama. Va a ser muy punido. Martín, me tienes que confirmar que es el primer teletransporte hasta la aldea. Sí, no, cuesta 5. Cuesta 5 diamantes o esmeralda lo que tienes. Bueno, cuando me lo vas a confirmar, lo voy a hacer. Otra persona que quiere un momento en el directo, otra persona que me quiere mostrar algo. O me voy a limpiar los árboles. Chicos, ¿hay alguien que me regale una cama? Porque me aburro a hacer otra en ese momento. Ah, además, lo que quiero hacer es quitar la posición. Si Gladys. Gladys, dime si la posición. ¿Quién es el que soñó? ¿Cómo? ¿Quién es el que soñó? No lo vi. Gladys, ¿la posición la tienes escrita? Si me la puedes escribir, por favor, la posición de la aldea que es. ¿La tuya? Sí, es que es 790-63. ¿La tuya? Sí, la posición de la aldea. Quédate quieto para copiarla. Ok, 790-63. Me voy a pie, estaré afuera, ok. ¿Te gustó la casa? A mí sí me gusta la casa. Pero no es que porque me la construiste puedes entrar cuando quieres. ¿Cómo? No, solo 63, no, non sirve meno il meno finale. Xovido Kid, chi è? Chi è Xovido Kid?
Hola, però non ti conosco. Xovido Kid, ojo que reglas. Busca, mira en Discord. Entonces, primera cosa que tengo que hacer en posesión es esto de aquí. Vamos a cambiar un poco de cosas. Membro, tipo de mundo infinito. Entonces, ¿le coordinate sono scritte? ¿Sono scritte le coordinate? Sì, no, forse. Ma para siempre, no solo por esta vez. Ok, entonces, quitamos la coordinata, así nadie puede saber dónde voy cuando veo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una explosión. Bueno, después, vamos a ver, tengo que hacer que solo se puede hacer con invito. Ay, ¿se puede? No, no se puede. Non si può cambiare, impostazione della presenza del network euro non si può cambiare solo amigos de amigos. Forse prima di entrare al server domanda la qualcuno. Chicos, antes de. Listo, estoy afuera, Diego. Son 20, 20. ¿Dónde estás? ¿Afuera dónde? Espera, estoy llegando donde estás tú. Chicos, sí, en práctica, las orejas me se destruyeron. Entonces, vamos a ver. Chicos, ¿alguien sabe si puedo cambiar esto de aquí? Porque no sé quién es ese Xovid Istval. Y no sé tampoco si está aquí. ¿Sé dónde la voy? No, no, me estoy teletransportando hacia ti. Martín. Ok. Entonces. Oye, ok, son 20 diamantes y si quieres ser ciudadanos. A ver. Ok, oh, esas son lindas cosas, pero no, no entendí, ¿es el pago o me está haciendo ver lo que tienes? Ojo que te lo pueden robar aquí, ¿ah? Ojo que a ti te lo pueden robar, ojo, ¿ah? Lindísimas cosas. Ah, es tu regalo, no el pago, había entendido que era el pago. Ah, perdón, 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 le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, ok. Le voy a dar, espera. Me voy a quitar eso de aquí. Lindísimo regalo, en serio. Me encanta, me encanta. Muy lindo, muy todo. Esa cosa que no me sirve, lo voy a botar aquí. No, eso sí que era. No, no me sirve. Entonces, eso aquí es su regalo. Tenía que ponérmelo así. Así no. No me lo olvido. Ok. E dai. Ok. Perfetto. Bueno, perfetto. Ok, está bien. Lo que lo tomo de nuevo entonces y vamos. Ok. Vamos. Upla. Sí, Fran, he desactivado las coordenadas para no hacer ver, pero creo que es mejor ponerlo. Hola, Esval, bienvenido, pero no te conozco. ¿Quién eres? ¿Cómo es? ¿Cómo te enteraste del server? ¿Quién te invitó? ¿Cómo funciona? Y todo esto. ¿No quites la coordenada? Sí, no le voy a quitar. Sí, ok, tiene razón, la coordenada la voy a hacer. Entonces, modalidad de juego normal, vamos a ver las coordenadas. Eso de aquí, chicos, para hacer esto de aquí, en posesión del PlayStation Network, la partida multijugador, esto de aquí cómo funciona, para cambiar, cómo funcionaría, porque tenía que hacerlo privado que solo yo podía hacerlo. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Muy importante, así que si por favor me pueden decir si es así o si no. Porque Xovid Kid tendría que conocerlo number one y tendría que saber dónde está, quién es, si está mirando el directo. Porque es muy importante ver el directo, porque no sabemos si él ahora sabe las, ¿cómo se dice? Las reglas, claramente.
En configuración de juego. Pero voy, mira, voy en ajustes. Es en italiano, pero lo tengo que cambiar. Si voy en ajustes, no me lo deja hacer. Puede ser porque por ahora hay gente. Puede ser por esto. Bueno, ¿saben qué? Más tarde. Vamos a ver. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Vamos a salir y vamos a hacerlo de nuevo. Ok. Espero que sí, así tenemos seguro la aldea, súper seguros. Se aparecieron antes de irme, diré. Chicos, si alguien me dice, pero quién lo invitó. Si alguien me dice, por favor, que invitó por lo menos a Xovid Kid. ¡Sea guapa! Y si, repito, alguien tiene. Ah, verdad. Tengo que ir de Alonso a darle su regalo de parte de Martín. Me lo stavo olvidando. Alguien me ayuda, le pago. Uy, busca ayudante. Busca ayudante. El defo busca ayudante. Entonces, Lucy. Ah, no, yo. Yo. Hasta al mítico Dark. Oye, Dark, tengo tu regalo. Tengo tu regalo. Tengo tu regalo. Eso es el regalo de parte de Martín. Ese es el regalo de parte de Martín. Entonces, había esa armadura. Esto de aquí. Después, 15 de hierro. Después, una mela de oro. Un escudo, que tampoco yo tengo escudo. 12 de hierro. Pan. Y eso de aquí. Ese regalo. ¡Felicitaciones! Entonces, ahora faltan. Entonces, chicos, por esa cosa que. Bueno, aparte que yo en teoría podría. Pueden invitar lo que quieran. Yo máximo puedo. ¿Cómo funciona? Ok. Ah, puedo cambiarle también esto de aquí. Ah, qué lindo. Qué lindo. Ah, espera, Defo, hago una prueba contigo. Hago una prueba contigo, Defo. Ok, que sé. Ya acabé de comer. Adiós, Tomasito. Oh, ahora te unes, ahora te voy a hacer la cosa. Entonces, vamos con el Defo. Ok, aquí. Defo está haciendo una prueba contigo. Entonces, vamos a ver. Lo voy a hacer personalizado. Donde no puede construir, donde no puede excavar, donde no puede utilizar, donde no puede hacer, donde no puede hacer nada, donde no puede aclarar. Ok. Defo. 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 Defo, ¿qué está? ¿Cómo te la sientes? ¿Qué está pasando? Oye, Ojeda, me rompiste tú la cama. Dime eso aquí, porque si sí, lo rompiste tú. ¡Ah, qué lindo! Ok, entonces, perfecto, podemos seguir tranquilamente así. Entonces, vamos. Miembro. Y bueno, yo lo siento, pero a ese Exovid Kid tengo que hacerlo personalizado porque no se presentó en la chat. Nadie me ha dicho lo que pasó, nadie me ha dicho lo que he hecho, nadie me ha dicho. Ok, entonces. Ok, perfecto. Lo siento, hombre, lo siento. Pero no sé, no lo voy a votar, no lo voy a votar, pero tengo que saber qué pasó. Si está aquí, por ejemplo, ya acabé de comer, adiós, Tomasito, dejar like. Jack se pone feliz, sí. Oye, Ojeda, ¿me dices si estoy aquí simplemente? ¿Fuiste tú a romper mi cama, sí o no? Y después, ¿tienes una cama para regalarme? Sí, no, puede ser. Dai, oye, respóndeme. Además, regálame una cama. Dai, oye, Ojeda. No, no fue él.
Adesso salgo feo, circo, se significa che alguien entrò e rompe mi cama. No, no, no entres, no entres. Ojeda. Ojeda. Yo te quiero muchísimo, pero no puedes. Oye, Ojeda. Ojeda. No, en serio, ojo que voy. Eso es un reclamo. No, reclamo, ¿cómo se dice? Una punición, ¿cómo se dice? Decimos que, ojo, que te pido un punto gloria, ¿eh? Ojeda, vete. ¿Me estás escuchando, hombre? No puedes entrar en las casas de otras personas sin decir nada. Y sobre todo no puedes abrir los baúles. Gracias por tu casa, me encantó cuando la construiste. Te ganaste un punto gloria por esto, pero ojo, no, non seas triste, dai. Non seas triste ora, dai, non seas triste. Dai, dai, non seas triste. Mamma mia, come haces? Oh, A proposito, chicos, lo della elite, io tengo su diamante, se si tiene su diamante se le puedo dar già, ok? Por ahora è solo uno. Però, en serio, chicos, ora no más, si no entren más, especialmente in mi casa, ok? Estás ocupado, ayuda lo que sea, te ayudo. Ok, entonces. Me gusta, perfecto. Entonces no necesito cambiar esa cosa. También amigos de amigos pueden invitar, ningún problema. Hasta que en práctica puedo tranquilamente cambiar esa cosa. Chicos, ¿hay alguien que quiera que veo lo que está haciendo? ¿Alguien que quiere compartir su pantalla conmigo para hacer ver sus aventuras? Y debo salir con su TNT. Debo, ¿por qué la pusiste allá? No hay nadie. ¿Por qué pusiste allá? Defo, ¿por qué lo pusiste allá? Tienes que utilizarlo para... Perché sono in visita in italiano. Ma chi è? Ma chi è? Xovid Kid Eastval. Vamos, parli italiano. Lei, se le puedes hablar tú, por favor, y le dices que tiene que estar en el directo. Y dile sobre todo quién es. ¿Quién es? Porque no entiendo quién es. Oye, terminaste de hacer explotar cosas inútiles. Vas a hacer explotar gente. No, aquí afuera. ¿Por qué tiene que hacer algo? Entendí, quieres hacer un reino. Tefo. Tú eres un elite, no puedes hacer algo así. Estás destruyendo la parte externa de nuestra aldea, ¿entiendes? Oye, tú eres un elite, no hagas esto aquí, no destruyas cosas así a causa adelante de nuestra aldea. Sobre todo, únete a stream, così Jackson ti butta del server. Perfecto, gracias, gracias, Larissa. Yo ando investigando de nuevo, solo que ahora una mina. Yo. Ok, ay, perdí de nuevo la conexión. Perdí de nuevo. Ok, estoy. Chicos, recuérdense dejando su lindo like. Dejen su lindo like. Ah, no me hagan enojar porque si no le voy a destruir la casa. Sí, ok, voy de Martín. Lucy dice yo. A Seba también había dicho yo. Ok, chicos, voy. Primero de todo, voy un ratito con Seba, el primero que le había dicho. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre Seba? ¿Dónde está? Ok, aquí. Dai, Defo, pero no destruir adelante de nosotros, si no va a ser todo hueco afuera. Necesitamos una tierra plana. Eres un elite, tienes pues, también que mirar esa cosa. Tenemos que defender de esas cosas nosotros. Ya, la había destruido. Ay, qué lindo tu casita de barro, me gusta. Un ghetto, justo un ghetto. Un ghetto afuera de los muros. Me gusta, me gusta. Ah, sí, sigue así. ¿Te gusta cómo va en mi casa? Dos, ¿te gusta mi skin? Tres. Sí, me gusta tu casa, me gusta tu skin. Ocupamos, cosa, espera, no leí. Ocupamos cristal. ¿Cuál cristal? No entendí. Ah, no, ma questo es Aidan, estaba leyendo otra cosa. Me teletransportas a ti, por favor, Shadow. Shadow, sí, son 5 diamantes, pero. Son 5 diamantes, hazme saber si quieres.
Y después otra cosa. Ahora voy a ver. Bueno, la Lucy la tenía aquí adelante. Lucy ya me había dicho. ¡Qué lindo! ¡Aliencita! ¡Wow! ¡Qué lugar tan lindo! ¿Dónde la encontraste? Hay diamantes allá. Bueno, no te lo toco porque me parece, no entendí si es algo donde estás viviendo. Pero es lindísimo. ¡Wow! Ojo, ¿ah? ¿Eh? Ojo. Uno sí, dos, ajá. Oye, tómate el oro, ¿no? Ah, no, bueno. Pero qué lindo, en serio. Creo que voy a entrar en esa cueva oscura. No hay nada, bro. No hay nada de qué. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué pasó? No, me encerraste. No quiero rompértelo. Bueno, voy a ver lo que hace Martín. Venme allí. Ah, entonces, ¿dónde estaba? Shadow, te lo he dicho. Si me das el ok de los 5 diamantes, no tienes que pagarme para ahora, para fuerza ahora. Puedes hacer un postpago. Yo te teletransporto a la aldea. Ok, esto era Aiden. Aiden, parece en un mismo lugar. ¿Y esa cosa qué es? ¿Y esa cosa? Oye. Aiden. Aiden, Martín. Martín. Martín, ¿qué es esa cosa? Bueno, te ayudo. Vamos a ver si hay monstruos aquí. Chicos, ojo, ojo. Ya, a mí me gusta que empiezan a ver, empiezan a... Oye, estamos donde está... ¿Dónde está la luz? Estamos, ¿no? En el mismo lugar. Parece igual. Parece la misma cosa. También había oro. Estaba allá adentro. Nishite, a stream così. Teletransporta a lui. Ok, perfecto. Entonces, aquí. Ma te sta hablando un. Ah, ok, perfecto. Ma habla italiano in pratica. Ma chi è? Non entendi chi è. Si por lo menos sabría quién fuera, sería lindísimo. ¿Quién es? No lo sé. ¿Quién está cerca de la aldea? ¿Quién está cerca de la aldea, chicos? Que me tengo que teletransportar. A ver, voy con Defo porque ya, seguro que Defo está ya cerca de la aldea. Ok, hola hombre, me voy. Hombre, pero no rompas afuera. Ah, bueno, me teletransporté con... Mira aquí, qué asco. Bueno, por ahora eso aquí es... mira aquí qué ha hecho. Mira aquí un campo de batalla increíble. Pero entonces, así, si se queda así, Defo me gusta. Hasta me gusta. Pero más destruido no. Ahí, chicos, sigo buscando a alguien que me regale una cama. Tiene una cama, ojeda, dale, dale, ma después tú tenías muchísimas ovejas, de favor, regálame una cama, dale, vamos. Please. Oye, ma yo me quedé a Shadow que me pedía eso aquí, o se quedó quieto mi directo. Ah, ya, está, perfecto. Oye, no tengo tampoco trigo para alimentar mis ovejas, por favor, dale. Papi, se cayó. Entonces... Dai, uno che mi regala una cama, così quando mi muero mi llego all'aldea. Ok, sono nel stream. Hola, entonces, Xovid Kid, uno, chi eri? Cioè, chi sei? Perché parli italiano, a quanto ho capito, o hablas in spagnolo? Scrivimi qui, per favore, scrivimi qui. E... Después tengo che dirti las reglas por esto, perché hay reglas aquí, hay todo una cosa, ma... Más que vale uno quién eres y dos quién te invitó. No que sea mal que te invitaron, pero para saber, claramente. Ah, claro. Es exagerado. Exagerado. Bueno, pero por lo menos me lo pongo allá. Gracias, Defo. Gracias, como siempre. Un punto gloria a Defo. Un punto gloria, chicos. Un punto gloria a Defo porque en serio fue. Ha hecho muchísimas cosas. Un punto gloria para Defo. Ok, Jax se pone feliz. Gladys, ¿has hecho el...? ¿Ma por qué no me puedo...? Oh. ¡Ah, no! ¡No me robaron la cama! Simplemente. No me había robado la cama.
Perdon, chicos, perdon, non mi abbia rubato la cama, semplicemente si abbia bagheato la cama. Oh, già mi abbia assustato. Già mi abbia assustato, in serio. Oh, grazie, Sojeda, però llegaste tarde. Llegaste tarde, me la dio antes él. Hai chiquito! No, non è così! Non è così, dai! Dai, le has hecho il regalo más lindo hasta ahora a Alonso. Probabilmente vas a ganarte il primo total, dai. Non hagas así, non hagas así. Dai. Dette la había hecho Jax. Ah, por eso te tomaste. Ah, man. Ay, ok, dai. Un punto gloria también Ojeda. No por esto, pero porque te lo mereces, ok? Un punto gloria Ojeda. Hoy día se ganaron un punto gloria Ojeda y un punto gloria Defoe hasta ahora. No encontré mi casa, pero encontré un lugar más bonito. ¿Puedo ver, Fran? ¿Puedo venir? ¿Puedo venir, Fran? ¿Cómo es? ¿Puedo venir a verlo o no? Y entonces, chicos, recuerdo a Gladys, Xovid Kid, que no sé quién es y me gustaría saber quién es. Después, ¿quién otro? Ferry, Itachi non me lo dio, a Ferry, Aidan, i papi, i Fran che si stanno giocando un punto gloria in meno. Le ricordo che a 5 puntos gloria in meno e se van a perdere, chicos, se van a perdere, van a bajar del rango. Así que ojo, chicos, ojo en esto, porque después va a ser en serio muy 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 feo cuando van a ser ¿cómo se dice? Cuando van a ser intocables, se van, le vamos a dar la casa, le vamos a dar la casa, la vida, en serio. Por ejemplo, esa cosa del teletransporte donde el otro tiene que decir si puede o no, yo claramente le voy a pedir a otro ciudadano, que sea un ciudadano del gueto. No me importa, siempre un ciudadano es, entonces se le voy a pedir, tiene ese derecho. Ma un intocable le pueden también teletransportar y matarlos. Yo voy a dar una recompensa si lo matan a un punto del stream. Voy a destruirle la casa, voy a dar una recompensa si le destruyen la casa al punto del stream. Va a ser algo muy feo en serio. Yo claramente buscaré de hacer algo para hacerlo regresar, o busquen ustedes de hacerse algo. Porque pueden hacerse también su ciudad, claramente. Sí, como está escrito en las reglas. Pero, chicos, no es así fácil como parece. Créanme. Créanme que. Mamma mia, grande Defo. Ma non ho effettuato l'accesso. In che sentito? Posso avere un membro, per favore? Ma chi è? Quindi, prima scrivete stream, ma non ho effettuato l'accesso. Ma perlomeno chi è? Dai, dille chi è. Chi è? Si può essere, perché tu scrivi più rapido dal coso, dille. Tieni che unirti al stream perché hai reglas. Explica questo qui. E poi chi eres? Questo qui, molto importante. Non encontré mi casa, pero encontré un lugar más bonito. Jax también, que Defo cumple las promesas que me dijo que hoy me daba mis 64 diamantes y nada. Ojeda, promesas o cosas así, o préstamos, por ejemplo. Si Defo le hace un préstamo y después no le pagan a Defo, son sus cosas. Si pero me lo piden a mí. Con un pago claramente yo le puedo dar una, ¿cómo se dice? Una autorización que esa cosa tiene que estar así, punto y basta. Esa cosa, Ojeda, tú la has hecho con Defo y es algo vuestra, fue afuera de las reglas, de la ley. Así que tienen que hablar ustedes sobre ese tema, no sé qué decirle, no sé qué decirle. Aquí la respuesta es deforme. Ojeda, però espérense che io non voglio minare solo per usted. Espere che stia essendo all'entrata dell'aldea. Es che mi esplotò mi casa e
esto, agosito, y me lo tiene que dar. Ah, me acuerdo al inicio. Bueno, no había reglas en ese momento, no había idea, pero si te dio ese trato, es algo suyo, claramente. Y te repito, si hacen un préstamo, ojo chicos, porque no me vengan a decir, ah, no, me había hecho ese aquí. Es justo que te lo dé a Ojeda sobre este tema, sí, pero es algo importante que se hacen especialmente préstamos, chicos, que me lo digan a mí y que claramente yo le voy a decir un pago para hacer como trámite y esa cosa va a ser perfecta. Puedo también decir que no, porque puedo también decir no es factible, no puedo hacer esto, no puedo solucionar esta cosa o no puedo garantizar esta cosa, pero en línea máxima, sí. Hazme teletransporte donde estás y le doy el regalo a Darky. Estoy en la de Ferry. No, Ghost, si quieres me lo puedes dar a mí y yo le voy a dar. Si quieres el teletransporte hasta aquí, hasta la aldea, te cuesta 5 diamantes. And then try to stream snipe. Wait, alright, I'm done trying to stream snipe this person. Ok. Ma chi è? Ma chi è? Soprattutto chi è? Chi è? Ok, Ghost, che hago? Diego? O chi eres tu? Che quieres? Uy, se fue al final. ¿Más quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No entendí quién era. No entendí. Es que lo tengo en un cofre. Ah, no te preocupes. Yo llego, tomo lo que tienes en el cofre. O si no, puedo hacer así. Te voy a teletransportar a Dark. ¿Ok? Te voy a teletransportar a Dark. Sí, a... Uy, qué lindo es aquí. Ok, oye, oye, Alonso, 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 no, ¿por qué no me viene? Te teletransporto hacia a Ghost, ok. Vamos a ver el regalo que te he hecho. Y después te llevo de nuevo aquí. Ok, perfecto. Ok, primera cosa, me teletransporto yo porque quiero ver el regalo. Así que lo pueden ver también ustedes en el stream. Ghost, ¿cómo es que te llamas aquí? ¿Cómo se llama Ghost aquí? Ferry, Ferry me parece que es Ghost, ¿verdad? Ferry, ok. Ok, hazme ver el regalo. Hazme ver el regalo, ¿dónde está el regalo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el regalo, hombre? No, ¿eres tú el regalo? Bueno, teletransportamos también a Alonso hasta aquí. Así podemos ver el regalo. Espera, 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 espera. Estoy teletransportando a él. Ok. Ok, hasta. Perfecto. Ok. Ay, ojo. Espera, espera. Antes de tomarlo, quiero ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. 8 de cosa y 4 de oro. No es mal. No es mal, no es mal, no es mal. Uy, 2 de diamantes, 37 de zanahoria, que la zanahoria es bastante linda. Pan y carne, tampoco cruda, carne cocinada. Uy, 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 hombre. ¿Te gusta tu cumpleaños? ¿Te gusta tu cumpleaños? Ok. Ah, te escuché cuando dijiste, podías venir, puedo venir a verte. Ok, ahora vamos con Dark, si le gusta. Entonces, antes tengo que llevar Dark de nuevo con que estaba haciendo un trabajo con Deforme y después vamos con Fran. Creo que Fran, puedo venir, ¿no? Es que lo tengo en un cofre. Ok. Oye, linda skin, pero, ¿eh? Te veo solo la cara, pero, wow. Muy lindo. Y lindo lugar, veo. Mamma mia, tan poco carga, oh. Un'aldea. Uy, un'aldea.
Chico su un'aldea, ma stai lejissimo. Devo asmas muraya. Estás lejísimo, uy. Espera que quiero ver esa cosa. Mamma mia, Ghost. Ma por qué no pagas 5 diamantes? Tienes todo de diamante. Le regalaste 2 diamantes. Puede hacerlo también hasta como postpago. Mira, ya por lo menos está más cerca, ¿no? Uy, no es. La aldea es mía. Chicos, cosa fea. Cosa fea. Si quieren hacer enojar a Ghost, pueden destruir esta aldea. Ok, espérense, ahora hago la foto, así lo hacemos como próximo evento. No, no lo hagan ahora, lo hacemos como próximo evento. Como, ok, vamos a ver. Ah, ¿por qué no me hace la foto? Ah, no me pegues, oh, no me pegues. Tengo que hacer la foto para ver que. Ok, he hecho la foto, por fin. Ok, únete a nosotros, hombre, únete a nosotros. No te vuelvas un intocable. Es tu casa, puede entrar en tu casa. Puedo ver tu casa. En práctica, tú te estás haciendo. Él se ha hecho otros amigos en práctica. Él se ha hecho así, vive aquí con sus amigos, ¿no? Así, con sus caballos. Mira ya, qué desgraciado. Ah, verdad. Me acordé una cosa, porque estaba diciendo, si estaba Smith le encantaba, porque Smith le gusta mirar estas cosas. Man, Smith hoy no está, porque me lo había dicho, tenía que hacer un viaje. Verdad, me acordé ahora, me acordé ahora. Vamos a ver si hay algo. Uy, muchísimos caballos también. Chicos, aquí podemos hacer un lindo botín por la aldea, ¿eh? Pero bueno, por ahora no, no ataquen, ¿no? No ataquen por ahora. Por ahora no ataquen porque antes quiero. Hoy día decimos que es más la cosa de Alonso. Esto. Así que. ¡Qué lindas cosas! Quiero todo, quiero todo, quiero todo, quiero todo, quiero esto, quiero esto. Vamos, 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 vamos. El pan, ok. Ladrón eres. Ladrón. Pan, 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 pan. Mira, te dejo. No, la navilla me sirve. Bueno, toma, toma. Eso que eres así. Aquí, 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 aquí hay. Nada. ¿Qué es esa cosa? Un barril. Pero me gusta el barril. Me gusta el barril. Me quiero el barril en práctica. Sí. No, se carga hasta el inventario. Ok, botamos esto y vamos a tomar el barril. Perfecto. ¿No hay más nada? Ok. No, Gladys, mira un gatito lindo. Ok, antes que me explote la cabeza. Jax jugando a Minecraft. Sí, morenito, si quieres unirte. Tenemos algunas reglas, claramente, pero te puedes claramente unir cuando quieres. No, no puedo sentir. ¿Cuántos gatos hay? Chicos, que nadie ataque esa aldea, por favor, porque antes quiero tomarme los gatos, no sé cómo. Esa aldea, ¿dónde queda? Después, la próxima vez. Sí, no me vas a destruir mi casa. Yo, creo que no, porque si no me vas a destruir mi casa. Sí, por esto lo sé, lo entiendo, lo entiendo. Pero qué feo. Si no, puedo hacer una cosa. Quito la posición y me la muestra. Y después la pongo de nuevo. ¿Ok, Fran? Dale. Creo que en esa manera te podría gustar, ¿no? Quitamos las impostaciones para ver dónde está. Y vamos a ver la casa. Ok, Fran, dame el ok. Dame el ok, Fran. Dame el ok si para ti está bien. Pero seguro puede ser que. Ok. Hombre, ¿puedo venir, sí o no? Dime. Dime, hombre. Mamá mía con tus gatitos. Mamá mía. ¿Cómo creo una puerta? Es que vi un perro. Hombre, estás hablando con la persona equivocada porque yo tengo que trabajar mucho en estudiar cómo hacer las cosas. Creo que con la tela de araña, creo.
Oye, ¿quién quiere? Entonces, bueno, ok, estoy llegando tanto, nadie te puede ver. Ok, Jack hasta al mítico Fran. Ojo, ojo, Gladys, Aidan y Martín. No, Martín lo pagó, solo Gladys y Aidan. Ojo, Gladys y Aidan, porque creo que en 10 minutos se termina el directo. Ojo, uy, aparte que tiene que subir la puerta porque si no te das cabezazos. Y después te puedo decir una cosa, no, no te molestes, ¿eh? Ah, ok. Porque Fran, da asco. Todavía está iniciando. En serio, estás iniciando. 2 segundos de juego, has hecho. No, bueno, el piso es lindo, pero solo el piso, hombre. El resto da asco. No hay nada, total. Tu skin, la única cosa linda de toda esa casa es tu skin en práctica. Mira. Encontré algo lindo de tu casa, ese árbol. Pobre Fran, no, en serio. Aidan, Mediporfis, ¿quitaste la coordenada? Sí. Ahora me voy y pongo de nuevo las coordenadas. Ok, Lucy. Se salió de nuevo ese internet, espera un poquito. Me voy con el defo que seguro se atrapa. ¿Dónde? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo estás haciendo? ¿Dónde diablo estás? ¿Qué? Ah, ok, pensaba que. Ok, está bien. Está bien, perfecto. Uy, ¿y esa cosa qué suena? ¿Por qué has hecho? Ah, es tu casa, perdóname. Perdóname. Ok. Ok, yo tengo que ponerme las cosas en mi cofre porque ya me llené demasiado. Me llené demasiado. Ok. Entonces, esa que me sirve, me sirve, me sirve. Lo quiero, lo quiero. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y sí, me gusta. Sí, con cosas de araña, se hace la cuerda. Esto me sirve también. Esto me sirve también. Y todos los otros los voy a botar aquí, que no me sirven. Cosas que no. Mamma mía, qué basura. Cuánta basura tengo, cuánta basura. Tengo que arreglar esa cosa, pero no me gusta hacerlo en directo. Tengo muchísima, demasiada basura. Ok. Ahora por aquí. Ahora voy a mirar la entrada. ¿Quién ha hecho el trabajo, Defo? ¿Lo has hecho solo tú, o te ayudó también Alonso? ¿Quién ha hecho el trabajo de afuera? ¿Quién ha hecho el trabajo de afuera? Ven, pues, pero te ves, te vas rápido y quitas coordenada. Ok. Que se llegan. Ma qué paraíso. Qué paraíso. Con el puente. Qué paraíso. Bueno, veo que aún están trabajando. Espero que terminen de trabajar y después claramente por ese trabajo que han hecho le voy a dar mínimo, mínimo un punto gloria va a estar, mínimo. Pero veo que están siguiendo trabajando. No sé si darle dos. No sé si darle 2 puntos glorias. ¿Y tú? ¿Y tú qué has hecho hoy día? Chiquito, ya cuánto me encanta el juego, lo quiero abrazar, lo quiero abrazar, maldita sea, lo quiero abrazar. Ok, vamos a tomar el regalo de Aidan. Espérense, chicos, un ratito que quiero tomar el regalo de Aidan. Así nadie se va a perder su punto gloria. Ok, vamos a ver. Ta, 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 ta. Aquí. Ok. Ok, esa. Wow, Aidan, pensavo che Aidan le gusta la scalera. Aidan non le gusta la casa, Aidan le gustan las escaleras. Hola Gladys, perché Gladys, uno zombie te sta comiendo. Gladys, ok. Bueno, sus regalos: il regalo di Aidan, il regalo di Gladys. Ok, sto arrivando, sto arrivando.
Sei andando da me? Dove sta? Esperense. ¿Duermen juntos? ¿Duermen juntos? Yo no quiero saber nada. ¿Es aquí tu regalo? ¿Es aquí? En práctica me botaste un lápiz lazulo así, botado en el piso. ¿Es aquí tu regalo? Hombre, ¿en serio? Ok, sí, ok, es su regalo. Ok, sí, dice él. Gladys, ¿tú tienes regalo o tengo que irme sin tu regalo? Yo soy bien educado, si abre de nuevo. Gladys, ¿tienes regalo o tengo que irme sin tu regalo? ¿Cómo funciona? Mira, empiezan a cargar más. ¿Qué tiene el internet? No lo sé. Gladys, ¿cómo funciona? Ma Gladys, ¿cómo te ha ido a ti el internet en el directo hoy día? ¿Cómo te ha ido a ti el internet en el directo? Para saber. Listo, ya tengo todo mi hierro de nuevo. Uy. Puedo jugar Johan Newtu. Claro que puedes jugar. Es libre, solo deja tu like. La cosa es que, Fro, ahora estamos terminando. Faltan solo 7 minutos y por el día terminamos porque mañana tengo que despertarme muy, 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 muy temprano. Te invito però a unirte al server di Discord, perché hai alcune reglas, sono pequeñas, però alcune reglas per fare il gioco más attractivo, però voy a hacer un video después. Sì, así que si non puedes unirte a Discord perché non lo tienes, non te preocupes, perché voy a hacer un video donde voy a explicar todas las reglas. Así que si quieres me puedes dar tu ID para ya agregarte para la próxima vez. Gladys, ¿qué me ha dicho? Ah, no, yo no te llamé, así que aún no tengo apenas y me muevo. El nombre de usuario es allá, agrégame ID Jack Slim. Entendí, Gladys, si quieres perder tu punto de gloria, ¿verdad? Esta es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Entendimos que eres malvada. Ya entendí que tú eres el elite, pero conspiras atrás de mí. Yo lo entendí, no te crees, pero lo ves tu aliado, lo ves esa casa, la vamos a quemar toda, toda la vamos a quemar. Hasta que te entre en tu cerebro, perdón. Ok, me voy de nuevo a mi casita, que es mucho más linda de su casa fea. Y escalera. Yo, para mí, el punto. En práctica el punto principal es Defo. Así que, bueno, Alonso, Grace, dime si tienes que regalarle algo o no, o por lo menos si tiene que regalarle una tontería o algo bueno, porque antes de cerrar el directo tenemos que ver quién fue a hacer el regalo más lindo a Alonso. Jax, mira mi armadura, hazme ver. Uy, ¡qué gordote! Me estoy enojando. Vegeta 777 Pro 68. Ok, perfecto, perfecto. No sé si me mandaste la cosa, pero te la mando yo, así que. Recuérdate siempre, pero cuando empezamos a jugar de 777. De llegar en directo porque todos los eventos, todas las cosas que hay van a ser en directo. Lo voy a decir en directo, ¿ok? Así que eso es muy importante, que estés en el directo, que escuches el directo. ¿Por qué botas? Botando basura al mar, ¿eh? Botando basura al mar. Ven rápido, Jax, ya tengo el regalo. Oye, ok. Ah, pensavo che stavas cospirando contro me. In serio. Era pensato che stava facendo de proposito para volverte come si chiama? Intoccabile. E después. Así che duermen juntos. Ah, ah. Entonces, me da tu regalo, che tengo che ir.
Oye, tu regalo que tengo que darle a Alonso y después me voy. Io non so se darle ese regalo a Alonso o no. Io non so se darle ese regalo a Alonso o no. Non lo sé. Bueno, he entendido lo que quieres Gladys, así que menos un punto gloria por Gladys. Jack, se ven que tengo su regalo a Gladys. No, 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 no. Menos un punto gloria a Gladys. Menos un punto gloria a Gladys. No le dio el regalo a ella, tiene que. No, es fantástico. Regálamele uno. Regálame uno. Regálame uno. Llévamelo a una casa. Ojeta, por favor, te doy un punto gloria si me das uno. Un punto gloria, en serio. Te voy a dar un punto gloria si me regalas uno. ¿Ok? Sí, me encuentro uno de estos aquí. Grande, gracias. Entonces, Alonso. Gladys, lo de Gladys no te lo voy a dar. ¿Ok? Lo de Gladys no te lo voy a dar. Mira un ratito, lo de Aidan sono questi qui, questi tre lapistruzzo no, in italiano non so, in spagnolo tengo che cambiarlo. Ah, tiene regalo, dice Gladys. Ok, dai, dai, bueno, tre. Però lo che has hecho sería digno in sé di un meno punto gloria. Puedo vivir contigo, no, Joan Newtu, ahí, no sé quién eres, ¿eres del directo de Gladys, del canal de Art Gladys, o vienes así porque te gusta el Minecraft? Pero hay reglas y sociedad, entonces hay todo un poco. Después, por eso, ahora no te lo explico porque es un poco largo, ¿no? No mucho, pero decimos que para vivir adentro de los muros tienes que hacer un pago, tienes que hacer cosas, es entrar en elite, tienes que. La casa puede ser de un tot, o si no puedes vivir afuera de los muros, pero afuera de los muros no hay reglas, se mata a la gente, se destruyen las casas y todas esas cosas feísimas. Así que. No sé, entonces Gladys, yo te traigo. Alonso, ma se tu mi matas a me, a Alonso, o nos attacca o lo che sea, te lo dico claro, te vas a volver intoccabile, en serio, te vas a volver intoccabile. Y como intoccabile, cualquier persona che viva contigo o te sia cerca va a volverse también intoccabile, que cualquier persona como está en la regla. Regla punto 9. Los intocables no lo conocemos y no lo queremos conocer. Van atacados y matados. Eso significa que nadie puede vivir con un intocable. Así que ojo, ¿eh? Ojo. Si no quieres hacerlo para ti, hazlo para la gente que quieres. Ok. Alonso, ¿te puedo traer dónde está Gladys para tu regalo? ¿Puedo? ¿Puedo traerte? Sí, no, puede ser. Cuida a mi perro, me morí. Jax, teletrasportame a mí. Ya tengo el regalo de Alonso. Ay, hasta me había olvidado. Ok, sí. Está bien. Ahora no está teletransportando. Alonso, ¿podemos hacer teletransportes? Ni dice nada, es que en casa, nada más ustedes me regalaron. Sí, ok. Puntos glorias, usted me provoca. Ok. Gladys le gusta enojarse rápido conmigo. Siempre que me pega, siempre que me pega. Ok, antes vamos da papi. Ok, estamos aquí. Ahora le vamos a llevar a Alonso. Y vamos a ver qué le regala. Vamos a ver qué le regala de lindo. Ok, aquí estamos. Ay, no, me morí. Espera. Espérense. No hagan la cosa. Quiero verlo, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ven, súbete. Ok. ¿Qué le regalas? Vamos a ver el regalo. ¿Qué le está regalando? ¿Qué te regaló? ¿Tierra?
Tierra te regaló. La Tierra no es un regalo, hombre. La Tierra no es un regalo. No, no es un regalo. Ah, por accidente, no es mal. Ah, ok. Ya, eso es de una flor, dai. Dale. ¿Te dio tu regalo? ¿Te pu Oh, no. No, ¿te dio tu regalo? ¿Te dio tu regalo, sí o no? ¿Qué te dio? ¿Eso? ¿Esa mapa te dio? La mapa inicial. En práctica, esa fue su. No entendí. Esa fue la mapa inicial. Ah, no. Dale, dale su regalo, dale, hombre, que está terminando el directo. Dale su regalo, si no tenemos que irnos. Dale, dale su regalo. ¿Cuál es ese regalo? ¡Ah, qué lindo! Sei che morone a solo ad adulti. In pratica è una specie di pescato. Pati, ese è il suo regalo. Bastante lindo, dai. Non possiamo dire che no. Tomalo. Aquí está. Adelante di te. Te l'hai buttato in mezzo alla pierna. Ok, ora vamos con Gladys. E vamos a ver il regalo di Gladys. Ok, dai. Rapido, Jess, per alzare il puente. Espera. Sì, lo sei, perdonami. Entonces, es que esto aquí es el evento de hoy. No es que. Ok, llegamos aquí. Y vamos a llevar a Alonso. Ok. ¿Dónde? Hacia mí. Ok, vamos a ver qué le regalas. ¿Qué le regalas, Gladys? ¿Qué le regalas de lindo? ¿Qué le regalas? Tiene ti. Uy, lindo. Oye, no hagas eso, Gas. Entonces, ¿cuál es el regalo, Gladys? ¿Dónde vas? Gladys solo tiene que dar el regalo. Ah, está aquí dentro el regalo, puedo ver. 11 rosas, qué lindo. Qué lindo. Teletrasporto hacia Alonso. No, estoy llevando Alonso para hacer la cosa. Tanto no tengo las coordinadas. Jax, mira el mensaje de arriba. Ojeda, ¿qué has dicho? No lo sé, escríbelo de nuevo, por favor, Ojeda, porque lo perdí. Es una ajolote y una flor. Yo vi solo la ajolote. Jax, mi regalo de Alonso te lo di a ti por accidente. Ah, puede ser que me haya dado otra cosa. No lo sé. La mapa. No, la mapa me lo dio él. Entonces, ni te me acerques ando rayadísima. ¿Por qué la sé? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Gladys? ¿Qué he hecho? Que venga y me regalo. Grrr, Jax, mira mi mensaje de arriba. No lo vi. ¿Puedes escribirlo, por favor? Puedo ir a mi casa, please. Ok, ahora vamos a verlo. Primera cosa, tengo que llevar. Entonces, eso aquí era el regalo de Gladys. Flores. Ah, ya, me pegaron. Un rato que me tengo que ir. Entonces, number one, teletransporto a mí hasta a Defo, que está trabajando. Defo, pensaba que estaba trabajando. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Jax, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién está en la aldea? Tres mapa inicial. Ahora pongo las coordinadas. Ahora pongo las coordinadas. Si quieres, como siempre, hasta la aldea son 5. Entonces, ¿qué diablo? ¿Tú, cómo es que estás aquí? ¿Qué pasó? Alonso te regaló una map mi mapa. Ah, ¿ma perché? Non le he dato regalo un diamante por un zorrito. Ok, está bien. Un diamante por un zorrito, está bien. Un diamante por un zorrito. Te voy a dar, ahora que llego te voy a dar. Entonces, por ahora llego hasta ti. Ojeda, ok. Y tenemos que hacer llevar también. ¿Dónde está? Teletransportamos a Alonso hasta a mí. Ok. Te voy a dar un diamante. ¡No! ¡Mi oveja! ¡Mi oveja! Non tengo trigo, come faccio? E mira qui, che zorro è? Ma che zorro mi ha dato? E mia oveja, e trae mia oveja, por favor. Ok.
¿Me lo puede dejar, por favor, amarrado el sensor? Déjamelo amarrado adentro, por favor. Haz un palo y me lo dejas amarrado adentro, dai. Dai, hazme ese trabajo. Hazme el trabajo. Dai, y te doy. Dai. Hazme ese trabajo. Pégamelo bien. Me lo dejas con la cuerda aquí adentro y te voy a dar. Dos diamantes te voy a dar, ¿ok? Dos diamantes. Dos diamantes por esto. Hazme este trabajo, dos diamantes. Entonces, teletransporta Defo hacia mí. Ojeda, tiene que decirlo Defo, porque Defo tendría que pagar 5, 5 diamantes para llegar hasta aquí. Tengo que poner de nuevo las coordenadas. Perdón, voy a poner de nuevo las coordenadas. Ok, vamos a poner de nuevo las coordenadas. Perfecto. Ok, sí, yo los pago. Ok, vamos. Espera que me pasó algo raro. Ok, teletransportamos a no Lucy, no Martín, no Ferri. Ah, que estoy confundiendo con todos esos nombres, chicos. Se parece, pero hacer todo eso aquí te hace. Me gusta, me encanta. Ok. Perfecto. Oye, Defo, ¿lo tienes aquí? 5, que tengo que darle uno a 2. Tengo que darle 2 a Coso. Oye, dígamelo, liga. Hazme una liga. Ok, espera. Ok, perfecto. Rompe, rompe, rompe también si quieres. Rompe un poquito la cosa. Entonces, mientras que estamos mirando esto de aquí. Que mientras que estamos mirando Ojeda buscando de hacerme ese trabajo, Alonso, tienes que decirme cuál fue el regalo más lindo. ¿Cuál fue el regalo más lindo? Jack se teletransporta sin avisar y traes a otro sin avisar. Nah, yo paso por hoy. No, Gladys, en práctica, aparte que me lo ha dicho Aidan, y además le había quitado la posición. Y me lo había dicho Aidan, me había dicho ven Jax, ven Jax, ven Jax. Y por esto he venido, por esto. Así que había avisado. Entonces, oye, ¿qué pasa, Seba? Estaba viendo a mi perro y me mató un zombie. Uy, qué feo. Entonces, Alonso, a ti te toca ahora decir cuál fue el regalo más lindo. Jaxi sexy. ¿Cuál fue el regalo más lindo? Oye, Ojeda, yo no sé si pagártela esa cosa porque, perdóname, me traíste un zorro y me perdiste mi oveja. Discúlpame. Arréglame esta cosa. Por lo menos, entendí que no me lo quieres amarrar, sí. Pero. Alguien trae mapa, sí, yo, tómata. Espera, te regalo. Toma, toma la mapa, no quieres nada, no te la doy. Aidan es Aidan y yo soy yo. Y yo me he teletransportado con Aidan. Aidan me ha dicho que tenía tu regalo. Toma. Yo me he teletransportado con Aidan porque él me había dicho que era tu regalo. Yo lo he hecho para no hacerte perder tu punto gloria. ¿Puede ir a mi casa si está mi perro bien, por favor? Ok, voy. Voy a ver, voy a ver. Si sé dónde está. Defo Jax dijo que vendría solo, no que traería a alguien. Ma, Alonso es él lo que tiene que tomar el regalo. Como he dicho con todos, lo he dicho también con ustedes. No podía venir solo yo y tomarlo. Como lo he dicho con todos, lo he dicho también con él. Al final se ve en el directo, no habían coordinadas, no es que. No hacemos un castillo para nada. Entonces, vamos a ver el perrito. Si está bien. Tu perrito, hombre, no está más. No existe más tu perrito. Lo siento, se perdió tu perrito. Además, tengo que rompértelo. Que debe salir. Se perdió tu perrito, no existe más tu perrito. Vamos a ver si tiene cosas lindas aquí. Uy, carne. Eso me lo tomo. Gracias. Perfecto. Entonces. Yo dije para dar mi regalo
que me convoque. A ver, chicos, está, no, no pasa nada. ¿Quieren que me disculpe por esa cosa? No entendí. Está atrás. Vamos a ver si está atrás. No, 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 no hay, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. ¿Dónde está Jax? Ok, amarrados. Si están amarrados, te voy a dar dos. Jax, ¿ni viste mi regalo entonces? Sí, lo vi. Las flores, ¿no? No eran las flores, nada más disque ubicación para que me destruyan la casa o el lugar, gracias. Le quité la ubicación, no estaba ninguna ubicación, no estaba ninguna ubicación, le quité la ubicación para llegar donde estás tú, le quité la ubicación, no, nadie sabe dónde está tu casa, porque le quité la ubicación, vamos a ver, amarrados o no amarrados, vamos a ver, ah, no, no me entra, ah, amarrado, ok, te lo ganaste, ¿dónde está? Toma aquí tu pago. Dos de diamantes, uno y dos. No, espera, sí, dos, yo justo, justo. Pati, diste. ¿Qué diste? No, no, no he dado ninguna ubicación. ¿Qué ubicación? ¿Cómo? Si no hay ubicación, nadie lo puede ver, Gladys. Si yo no tengo ubicación, nadie puede ver ubicación. Si yo quité la ubicación, nadie puede ver la ubicación. Dejar like, ah, antes me está pegando, después dejar like, igual ya se pone feliz. Alonso, tienes que decirme el regalo que más te gustó. Eso es muy importante porque está para terminar el directo. Así que, Alonso, por favor, si me vas a decir lo que te gustó. Qué lindo mesorito en mi casa, mírenlo, qué espectáculo. Lo que quería. ¿Por qué está quemando el zorrito? Tiene fuego. Ah, tenía la cosa. No, no lo siento. Aquí te quedas. Digo que ni viste mi regalo, pero bueno. Ma no eran las flores, eso estoy diciendo. Nada más que no avisa las reglas bien en ese caso. Gladys, ma no eran las flores, estoy diciendo de seguir desde 3 horas. No eran las flores tu regalo. A mí me parecía que eran las flores. No, no entendí. Tú. Entonces, hablamos seriamente. En práctica, tú has esperado l'ultima, fuiste la última a darle, porque le he pedido 3.000 veces. Después que te le he pedido 3.000 veces, he llegado porque Aidan me ha dicho que podía venir. Como he ido en todos los lugares sin la posición, he traído a Alonso sin la posición para que yo veía y miraba que le estaba dando, Jax se fue el defo. ¿Dónde se fue? Que le estaba dando. Así he hecho contigo, como lo he hecho con todos. Fin. Ok. Hola, XXXXXX. No eran flores y bueno, no logro organizar el stream y es mismo time jugar. Bueno, pensaré. Ok, ¿cómo dices tú? Si no logro jugar, lo siento. Si no, si quieres, no, no haces más. Como moderadora, porque tanto al final yo estoy bastante bastante aquí. No voy a hacer cosas, no voy a poner la cosa que pones tú, pero al punto lo haré yo. Si te molestas hacer como moderador y también la live. O puedo poner también otro. Bueno, creo que sé hasta se bloqueó. Me se bloqueó, creo. Creo que me se bloqueó. Sí, se fue.